Muy buenas a todos, amigas, amigos mallorquinistas, seguidores en general del canal de Gent Mallorquinista. Bienvenidos al Rojo Vivo, esta sección que tengo el placer de presentar. Y hoy vamos a ver el top delanteros, la posición seguramente de mayor enjundia y en la que veréis que hay nombres que sobresalen muchísimo, ¿no? Yo creo que para todos los mallorquinistas, incluso para los seguidores del futuro en general, llama la atención la gran cantidad de delanteros y los buenos delanteros que ha tenido el Mallorca a lo largo de su historia, por lo menos, repito, desde los años 80. Así que pues ya sin más dilación, si os parece, vamos a analizar esos delanteros y os presento por tanto este vídeo de los top delanteros de la historia del Mallorca. Tens una sola cosa que t'omples d'orgull, que te canvia sa vida i no et deixa aturar, no li donguis sa escena i comença a cridar som del Mallorca fins a rebentar. Os recuerdo que hemos puesto cuatro categorías, en realidad son cinco, pero hay una que ha quedado ahí un poco en medio. Las cinco categorías serían, o las cuatro categorías realmente serían, aspirante a top 10, que serían los futbolistas que consideramos que merecen estar en esa criba final, los que podrían estar en un top 25, y después las categorías de más abajo serían futbolistas que creemos que, a pesar de que no están quizá en un nivel superior, sí que deben estar en una lista hipotética de top 100 de los mejores futbolistas históricos del Mallorca, y aquellos otros que, a pesar de que las hemos metido en esta criba, en esta primera criba inicial, pues consideramos que tampoco tienen el nivel suficiente o no nos han dejado esa huella suficiente como para que puedan estar en el top 100. Si os parece, por tanto, empezamos ya. Nos han salido 26 delanteros, una cifra que no está nada mal. Y para empezar, pues yo creo que mejor que hacerlo con un auténtico símbolo, ¿no?, del mallorquinismo, como es Abdon Prats. Abdon Prats, el héroe de la noche de San Juan de 2019, el héroe de aquel ascenso contra el Deport, pero no solo eso, también el héroe de la permanencia de esta temporada, ¿no?, porque ha sido un futbolista absolutamente indispensable, vital en este tramo final, y sin aquel gol al Rayo Vallecano en la penúltima jornada, pues seguramente el Mallorca a día de hoy sería equipo de segunda división. Por tanto, en esta permanencia la temporada 2021-2022 también ha tenido un papel muy, muy, muy destacado. Abdon Prats, como sabéis, es sobrino de Toni Prats, al que vimos en el top porteros, un portero también pues, de los más destacados de la historia del Mallorca. Y la historia de Abdon, pues la verdad que se remonta prácticamente pues, en 2011, es decir, hace más de 10 años, cuando se produjo su debut en partido oficial con la camiseta del primer equipo. Su debut llegó de la mano de Joaquín Caparrós, que lo hizo debutar en un partido contra el Sporting en Copa, y también en Liga, esa misma temporada, la 2011-2012, Abdon debutó a final de temporada en un partido en Getafe sustituyendo a otro mallorquín, a Víctor Casadesús, en sus primeros minutos como mallorquinista en la élite. Es verdad que después Abdon tuvo que emigrar, tuvo una cesión al Burgos, después volvió otra vez al primer equipo ya en segunda, la temporada 2014-2015, con Valery Karpin, donde la verdad que la primera vuelta también tuvo una participación importante, jugó varios partidos marcando varios goles. Y a partir de aquí, pues a mediados de esa temporada, pues ya volvió a ser cedido a varios equipos y se acabó desvinculando del Mallorca. Tuvo varias cesiones, estuvo en varios equipos en segunda B, destacó en el Racing de Santander y después, aprovechando que el Mallorca descendió a los infiernos en segunda B, en 2017 se produjo el retorno del hijo pródigo para capitanear, para ser uno de los buques insignia que nos sacara del pozo, que nos sacara de la segunda división B, algo que al final, como sabéis, se consiguió. Pero no solo nos sacó de segunda B, sino que nos devolvió la gloria, nos devolvió a la élite, a primera división, y además contribuyendo pues, con una participación muy destacada en aquella temporada 2018-2019. Y la verdad que después también, en la siguiente temporada en segunda, bueno, en primera no tuvo demasiado protagonismo, pero de la mano de Luis García Plaza, en la temporada 2020-2021, la verdad que tuvo un protagonismo destacado, siendo el máximo goleador del equipo con 10 goles y contribuyendo decisivamente al ascenso, ¿no?, con goles muy importantes, aquel gol de chilena preciso en Almería, yo creo que seguramente pues, el mejor gol de aquella temporada y uno de los mejores goles que hemos visto del Mallorca en la historia reciente. Y en definitiva un futbolista que yo creo que es absolutamente icónico, ¿no?, un futbolista muy, muy, muy querido por el mallorquinismo. A partir de aquí me diréis, ¿merece realmente estar en un top 10, en un top 25? Pues ya os digo yo que seguramente no. Como veréis, hay nombres aquí de delanteros que son palabras mayores, ¿no?, que son para prácticamente levantarse de la silla. Pero sí que creo que merecía sin ninguna duda estar en esta primera criba y yo creo que particularmente, no sé si tampoco en un top 100, porque es verdad que Mallorca son muchos años y ha tenido muchos futbolistas y muy buenos, pero yo creo que solo por lo que supuso esa noche de San Juan, que seguramente fue la noche más memorable que hemos vivido como mallorquinistas, por lo menos la más mágica, ¿no? Algo, aquella noche yo creo que es inolvidable, la recordaremos toda la vida, y si realmente fue mágica, pues fue gracias a ese gol, a ese tercer gol de Abdon, ¿no?, que yo creo que simboliza un poco, representa, es la imagen que a todos nos ha quedado en la retina de aquella noche tan, tan memorable. Por tanto, yo creo que solo por eso sí que merecería estar en un top 100, ¿no?
Yo no sé cómo lo veis vosotros, os animo, no lo he dicho antes, a dejar los comentarios como siempre en la caja de comentarios del vídeo para que podáis debatir y podáis considerar pues, o poder corregir las posibles apreciaciones, que aquí pues, no deja de ser algo muy subjetivo en base a mis opiniones de los escalones en los que vayamos clasificando a cada futbolista. Seguimos con Aritz Aduriz, futbolista donostiarra. Yo creo que uno de los grandes delanteros que hemos tenido, un delantero que además después de jugar aquí incluso pues elevó muchísimo su nivel, tanto en el Valencia como sobre todo en el Athletic, donde se acabó retirando y donde yo creo que es un futbolista queridísimo, uno de los mejores delanteros que ha tenido el Athletic también en su historia reciente. Pero para llegar a ese nivel, Aduriz tuvo que venir al Mallorca. Llegó aquí procedente del Athletic también, donde en aquel momento pues era suplente de Fernando Llorente, donde no tenía el protagonismo que él deseaba. Y el Mallorca acabó pagando traspaso y acabó fichándolo como sustituto de Dani Huiza, que venía de ser Pichichi, del que hablaremos después. Tampoco me voy a adelantar. Pero no era nada fácil venir aquí después de Dani Huiza, después del año fabuloso que hizo en el 2007-2008. Y Aduriz llegó precisamente en 2008. Estuvo 2 años aquí en la isla y la verdad que dio un rendimiento sensacional, ¿no? Jugó más de 70 partidos, marcó 23 goles en liga, una cifra que para estar solo 2 años aquí pues yo creo que da una idea de su nivel. Un futbolista muy implicado que desde el primer momento la verdad que cayó de pie y en la afición la verdad que pues, todos guardamos muy buen recuerdo de sus registros, de sus partidos y de sus goles. No solo de sus goles como mallorquinista, sino también de los goles que marcó después, porque la verdad que gracias a un gol suyo con la camiseta del Valencia en el campo del Depor, lo recordaréis, en Riazor, en la temporada 2010-2011, la siguiente, la primera que jugó después de haber estado aquí en Somos, gracias a ese gol el Mallorca evitó un descenso que parecía cantado, ¿no? Nosotros perdimos aquí, el equipo se desplomó con Michael Laudrup y perdimos aquí contra el Atlético de Madrid 3-4, y si no llega a ser por ese gol de Aduriz, por esa victoria de la Valencia en Riazor, el que hubiera bajado hubiera sido el Mallorca en el Depor. Por tanto, Aduriz, que siempre ha hecho gala de su mallorquinismo, nos dio una mano clarísimamente con otra camiseta, ¿no? Vistiendo la camiseta del Valencia. Y digo que siempre ha hecho gala de su mallorquinismo porque, sin ir más lejos esta temporada, pues no sé, los que estéis en tribuna lo habréis visto alguna vez, tienes fijada su residencia aquí en Mallorca y se prodiga por Somos de una forma muy, muy, muy habitual. De hecho, en el ascenso, en aquella noche que comentábamos antes, memorable, contra el Depor del 2019, Aduriz estaba en la grada, ¿no? Como mallorquinista más. No sé si para el top 10, pero yo particularmente me atrevería a ponerlo sin prácticamente dudar en el top 25, ¿no? Me parece un delantero muy completo y uno de los delanteros, repito, más prolíficos y de mayor rendimiento en la historia reciente del Mallorca. Pasamos a Albert Luque, delantero catalán, que llegó aquí muy jovencito, llegó para jugar en principio en el Mallorca B, procedente del Ferran Martorell, si no recuerdo mal, un equipo que, no sé si lo recordaréis, los más veteranos, ahora ya se ha extinguido, pero en aquella época tenía pues, un fútbol base muy, muy potente, incluso llegó a estar en División de Honor, y de hecho pues, allí destacó Albert Luque marcando muchos goles, llamando la atención de varios equipos, y el Mallorca se adelantó a otros y acabó fichándolo para jugar en su filial, ¿no? Y curiosamente, también cayó de pie, porque su primera temporada en el filial coincidió con el ascenso del Mallorca B a Segunda División A, con aquel playoff en el que, bueno, en aquella época se jugaba una liguilla entre varios equipos y el Mallorca B la verdad que lo guardó y acabó ascendiendo a Segunda División A. En Segunda A formó una dupla conocidísima con Diego Tristán, del que también hablaremos después, evidentemente, otro delantero histórico del Mallorca. Formaron una dupla, la verdad que es sensacional, los dos parecía que se picaban a ver quién metía más goles, los dos creo que rozaron la veintena de goles. Las malas lenguas decían que no se llevaban demasiado bien, no entraremos ahí. Los dos lo desmintieron porque además luego coincidieron en el Depor y la verdad que parecía que tampoco tenían tan mala relación. Y sí que es verdad que a pesar de que los dos estaban ahí, pues el Mallorca B acabó descendiendo, que es algo que no me quiero extender, yo creo que da para otro debate, seguramente para otro vídeo. ¿Cómo puede ser que el Mallorca B con esa delantera acabara descendiendo? Y la verdad que fue una pena porque el Mallorca en aquella época apostaba muchísimo por la cantera. Recuerdo que se fichaban futbolistas que destacaban en otros equipos de la península para el juvenil, para el Mallorca B. Y yo creo que si el Mallorca hubiera conseguido mantenerse en segunda varias temporadas con su filial, seguramente pues hubiéramos podido acabar siendo pues lo que es el Villarreal hoy en día, ¿no? Con una cantera muy, muy poderosa y seguramente pues nutriendo al primer equipo de futbolistas de muchísima calidad, ¿no? No pudo ser, pero bueno, nos quedamos con lo vivido, ¿no? Esa temporada. La delantera Tristán Luque, repito, de un muchísimo nivel en segunda y curiosamente el primer equipo estaba Héctor Cooper, al que Diego Tristán no terminó de convencerle demasiado desde el primer momento. De hecho, Tristán venía en principio para jugar en la primera plantilla, al final se quedó en el filial y en cambio Albert Luque, que venía pues sin tampoco hacer demasiado ruido, fue el que acabó llamando la atención del técnico argentino, que lo hizo debutar tanto en la Recopa como también en Liga. Recuerdo en un partido en Villarreal, acabó debutando en esa temporada 98-99. Curiosamente al año siguiente
Luque no se quedaría en el primer equipo y en cambio sí lo hizo Diego Tristán, ya sin Héctor Cooper en el banquillo, primero con Mario Gómez, luego con Fernando Vázquez. Diego Tristán ya subió definitivamente al primer equipo con galones y en cambio Albert Luque tuvo que hacer las maletas. Fue cedido al Málaga, que aquella temporada pues era un recién ascendido, que había acabado de ascender a primera. Y la verdad que en el Málaga pues sí que tuvo ese minutaje, tuvo esa mili que necesitan a veces los futbolistas y sin tampoco tener una participación muy destacada, yo creo que sí que acumuló una experiencia que al final le iría muy bien, ¿no? Y la temporada siguiente, ya era 2000-2001, fue la de su eclosión definitiva, ¿no? Luque ya empezaba a ser llamado a la selección sub-21 y precisamente por ese motivo acabó yendo a las Olimpiadas de Sídney en el año 2000, donde curiosamente llegaría a la final contra la Camerún de Samuel Eto'o, otro mallorquinista en aquella época y del que hablaremos también más tarde. Se acaban cruzando, vemos que convergen muchos futbolistas en un mismo camino. Pero en el caso de Albert Luque, aquella temporada, repito, la 2000-2001, junto con Eto'o, cuando volvieron de las Olimpiadas, después de que las primeras jornadas en Mallorca tuviera pues, un inicio muy titubeante, cuando llegaron los dos se pusieron ahí la delantera y la verdad que con Luis Aragonés el equipo se fue para arriba disparado y acabó firmando una de las mejores temporadas, si no la mejor, de la historia del Mallorca, ¿no? Se veía un fútbol de muchísimo nivel, de altos quilates, de muchísimos quilates en Sormos. Y la verdad que esa delantera de Eto'o Luque, yo no sé si consideráis vosotros, pero para mí seguramente ha sido la mejor pareja de delanteros que hemos visto, ¿no? Esa capacidad, esa compenetración que tenían, ¿no? Los dos tenían muy veloces, se entendían a las mil maravillas y la verdad que nos dieron tardes de gloria, ¿no? al mallorquinismo. Luego Albert Luque acabaría siendo traspasado al Depor, fue internacional absoluto también como jugador del Mallorca y yo creo que también, no sé si para el top 10, debo decir que es un futbolista que también generaba controversia, ¿no? Al igual que Diego Tristán, del que luego hablaremos, un futbolista de mucha calidad, pero que tampoco tenía demasiada capacidad de sacrificio, ¿no? Ya sabéis que la Real Somos a veces penalizaba eso, ¿no? Y es un futbolista que tuvo a veces, incluso tuvo que aguantar cierto comportamiento por parte de la afición, algunos silbidos, ¿no? Recuerdo vagamente que había partidos en los que Luque había sonido de viento, ¿no? En Somos. Pero bueno, es algo que ha pasado con otros futbolistas de muchísima calidad, ¿no? Yo creo que no para el top 10 quizá, no sé cómo lo veis vosotros, pero sí para el top 25 sin duda, Albert Luque merecería estar ahí, ¿no? Bueno, vamos a un futbolista más reciente, que todavía sigue en activo, Ante Budimir, que llegó aquí al Mallorca procedente del Crotón en el mercado de invierno de la temporada 2018-2019, cuando estábamos en segunda, un futbolista que venía sin hacer prácticamente ruido, pero que en esa segunda vuelta ya dejó claro que era un futbolista, un delantero de corpulento, con muy buena capacidad para jugar de espaldas, para bajar a recibir, y la verdad que pues hizo una segunda vuelta muy buena y fue seguramente una de las claves que permitió que el Mallorca en esa segunda vuelta se instalara en puestos de playoff y acabara consiguiendo el ascenso, ¿no? Recuerdo además marcó el primer gol en aquella noche mágica contra el Depor, seguramente el menos recordado de los tres, pero el más importante porque fue el que abrió un poco el camino, el que abrió la lata y el que yo creo que empezó a poner nervioso al Depor y empezó a hacer creer a todo el mundo que realmente esa remontada era posible. Todos lo creíamos, yo creo, antes del partido, pero gracias al gol de Budimir yo creo que todos acabamos empujando y ya en ese momento pocas dudas había de que podíamos conseguirlo. Y un futbolista que yo creo que seguramente el mallorquinismo no lo tiene en mucha estima por la forma que eligió para marcharse, ¿no? Forzó su salida, como sabéis, después del descenso en 2020, para marcharse a Osasuna. Se marchó prácticamente pues, sobre la bocina el último día de mercado, por la puerta de atrás, y la verdad que no de muy buena forma. Pero bueno, yo creo que hay que separar aquí un poco todas las cosas y hay que centrarse en la valoración de lo que es su rendimiento sobre el terreno de juego, ¿no? Yo no cabe duda que Budimir aquí el tiempo que estuvo, creo que rindió a un buen nivel, el año de segunda fue clave y en primera pues marcó 12 goles que no impidieron que el equipo bajara, pero creo que fue de los futbolistas más destacados. Seguramente no merezca tampoco estar en el top 100 porque, repito, el Mallorca ha tenido muchos delanteros y muchos futbolistas en general de mucho nivel, pero creo que merecía estar al menos en esta primera criba, ¿no? Seguimos con Carlitos Domínguez, el futbolista sevillano. Bueno, creo que uno de los futbolistas seguramente más emblemáticos, ¿no? Más icónicos de la historia reciente de Mallorca, no todos lo recordaremos, ¿no? Los más veteranos especialmente. Llegó aquí en el mercado de invierno de la temporada 96-97, la que el Mallorca al final acabaría ascendiendo después de 5 temporadas a primera división, y además Carlitos tuvo una participación esencial, ¿no? En aquella segunda vuelta, formando pareja con Obiku, una delantera pues yo creo que de muchísimo nivel, y después marcando el gol en Vallecas, el célebre gol en Vallecas a centro de Jovan Stankovic, que nos dio el ascenso, ¿no? Que dio la tranquilidad y que permitió al equipo ascender de una vez por todas a primera división, ¿no? A partir de aquí, es curioso porque en la primera temporada, la 97-98 en primera después de ascender, Carlitos no estuvo aquí porque estaba cedido por el Sevilla y la verdad que no se llegó a un acuerdo para su traspaso. Sí que vino un año más tarde, en la 98-99, el segundo año de Cooper,
Se tuvo que pagar traspaso, una cantidad importante, no recuerdo cuánto, pero era una cantidad importante para la época y al final se consiguió que Carlitos viniera, ¿no? Yo creo que era una demanda de la afición, el mismo futbolista presionaba al Sevilla, siendo sevillano, siendo sevillista y sevillano, él tenía claro que quería venir aquí a Mallorca y al final pues acabó viniendo y creo que ha sido pues un futbolista de una participación muy alta, estuvo aquí 5 temporadas hasta el 2003, se marchó siendo campeón de Copa, en aquel 2003 además, en aquel título de Copa. Todos recordamos a Samuel Eto'o, todos recordamos un poco al Caño Ibagaza, a Walter Pagnani, pero Carlitos tuvo un papel muy, muy, muy destacado en la eliminatoria de octavos de final. No sé si lo recordaréis. En el partido de ida aquí contra el Valladolid empatamos a 2 y nos íbamos a Pucela en el partido de vuelta con todo en contra porque bueno, había que ganar y se ganó y se goleó 1-4 con un hat-trick de Carlitos en media hora, si no recuerdo mal. Marcó los 3 primeros goles del equipo y aquello yo creo que fue un poco el punto de partida, ¿no? Para que después llegara la eliminatoria contra el Madrid y que todos empezáramos a creer que era posible ganar aquella copa, ¿no? Pero sin aquella actuación de Carlitos en Pucela, en una fría tarde de enero, seguramente pues no se hubiera podido conseguir ese título de copa. Y no solo eso, el gol de Vallecas que hemos dicho, también entró en la historia por ser el primer futbolista o el que marcó el primer gol oficial en Sormoz, el partido inaugural, la primera jornada de la Liga 2000-2001, 99-2000, perdón, el año 99, el año de la Universidad, el primer partido de Liga contra el Madrid, el primer gol en la historia de Sormoz en partido oficial lo marcó Carlitos, es decir, creo que son muchas cosas, ¿no? Que quedan ligadas ya para siempre, ¿no? El Mallorca y Carlitos estarán ligados para siempre, un futbolista que además siempre también ha mostrado su mallorquinismo. Volvió al Sevilla en 2003 y ahí pues ya acabó retirándose prácticamente, pero sus mejores años como futbolista los tuvo aquí, los tuvo en la isla. No creo que tampoco sea para entrar en el top 25, pero sí seguro, sin lugar a dudas, en el top 100, ¿no? Un futbolista, repito, esencial en el ascenso del año 97 y con una participación muy importante en momentos puntuales, sin ser titular indiscutible nunca, pero siempre saliendo desde el banquillo y marcando goles, ¿no? Marcó siempre bastantes goles y, repito, un futbolista muy querido por el mallorquinismo. Pasamos a otro futbolista más antiguo, los más jóvenes seguramente no lo reconocerán, Claudio Barragán, delantero que llegó al Mallorca procedente del Elche en el año 1989, después de haber ascendido en la promoción histórica también contra el Español. El Mallorca tuvo que rearmarse y fichó a varios futbolistas y uno de ellos era Claudio, que venía del Elche, en el que también había destacado, había tenido unos años bastante, bastante buenos. Y Claudio solo estuvo aquí 2 años, la 89-90, la 90-91. Marcó 11 goles en 57 partidos, un registro que seguramente tampoco sea excesivamente bueno, pero sí que lo recuerdo como un delantero muy bregador, muy luchador, donde, a diferencia de Carlitos, donde sí que hemos dicho que seguramente la isla alcanzó su cenit, tuvo sus mejores años, en el caso de Claudio el mejor nivel le llegó después del Mallorca, precisamente. Se fue al Depor de aquí, del Mallorca fue al Depor, y precisamente en la semilla del Super Depor es cuando estaba Claudio, ¿no? Que de hecho acabó formando delantera con Bebeto, aquel delantero brasileño tan bueno, y Claudio estuvo en los mejores años del primer Super Depor, ¿no? De Arsenio. Con lo cual ahí sí que realmente pues, se vio la mejor versión, sin incluso internacional absoluto. Pero ya incluso en los años aquí en el Mallorca se le veía pues, ese delantero que tenía cosas diferentes, ¿no? Un delantero creo que de buen nivel. No sé si para estar en el top 100, pero sí que creo que merecía estar aquí. A modo de anécdota, los más veteranos quizás no se acuerden, en la final de Copa del 91, yo la verdad que cuando vi que Claudio no jugaba de titular, pues me indigné bastante. No solo él, Álvaro Cervera, del que hablamos en el top centrocampistas, eran dos futbolistas yo creo que diferentes, ¿no? Y Serra Ferrer, seguramente con la idea de protegerse contra el Atlético de Madrid, pues los dejó en el banquillo. Acabaron saliendo en la segunda parte, no tuvieron una participación muy destacada, pero ahora me he acordado y quería compartirlo, ¿no? Es un futbolista que yo creo que tenía que estar ahí en esa final y por circunstancias no la acabó jugando. La jugó otro futbolista que también está aquí en este top delanteros del que luego hablaremos. Seguimos con Dani García Lara, futbolista catalán, delantero que venía del Real Madrid. Llegó aquí en la temporada 98-99, el segundo año de Cooper. Estuvo solo un año, pero creo que todos coincidiremos en señalarlo como uno de los futbolistas, uno de los delanteros de más nivel que ha tenido el Mallorca, ¿no? En un año pues le bastó y le sobró. Seguramente ha sido el año más destacado a nivel de palmarés del Mallorca, el año de la final de la Recopa, el año que ganamos la Supercopa, que quedamos terceros en Liga. Y Dani estuvo ahí con una participación muy destacada, marcando 12 goles en 36 partidos en Liga, porque luego también marcó en Copa y marcó en Recopa, por ejemplo, en la final. Es el único futbolista en la historia del Mallorca que ha marcado un gol en una final de competición europea con el Mallorca. Marcó en el empate momentáneo contra el Lazio, que luego al final, evidentemente, pues no sirvió de nada porque acabamos perdiendo aquella final, pero pues no deja de ser otro elemento importante en la historia del club, ¿no? Ese gol en una final de competición europea. Un futbolista de mucha calidad, buen remate de cabeza, muy sacrificado, le encantaba Héctor Cooper, era el primer defensa, siempre pues presionando, pero después también con muy buena capacidad de definición, ¿no?
Y de hecho llamó la atención de muchos equipos, ¿no? El año que hizo aquí, y al final se acabó marchando al Barcelona por una cantidad que pues sería pues unos 14-15 millones de euros, 2.500 millones de las antiguas pesetas, que en aquel momento era el traspaso más caro en la historia del Mallorca. Nunca se había vendido un futbolista por tanto dinero. En el Barça la verdad que seguramente pues notó la competencia de otros delanteros como Kluivert, como Rivaldo, y nunca acabó de conseguir su mejor nivel. Y después acabó yendo a otros equipos, Zaragoza, Español, incluso en el extranjero. Pero el año que hizo aquí en Mallorca yo creo que es inolvidable, ¿no? Y yo creo que también pues, tiene mucha estima al Mallorca, porque aquel año pues, fue imborrable para el Mallorca en general y para él en particular. Seguramente estemos hablando de un aspirante claro a estar en el top 10. Repito, solo estuvo un año aquí, pero es que el rendimiento que dio y el nivel que mostró creo que fueron superlativos, ¿no? Vamos con otro delantero superlativo, Daniel González Huiza, que es un futbolista, la verdad que también muy vinculado al Mallorca, ¿no? Yo creo que seguramente si le preguntamos, y de hecho en alguna entrevista se lo ha hecho, el club al que guarda más cariño es sin duda el Mallorca. Primero porque fue el que le rescató un poco del pozo de la segunda B, cuando vino aquí para jugar en el filial, es verdad, para jugar en segunda B, de la mano de Juan Ramón López. Pero ya estando en el filial tuvo varias aproximaciones, ¿no? Se asomó al primer equipo en varias ocasiones. Su debut fue en la temporada 99-2000, en la segunda vuelta, en un partido contra el Español aquí en casa, de la mano de Fernando Vázquez, que fue por tanto el que puede presumir que le hizo debutar. La verdad que Vázquez era un entrenador que no le temblaba el pulso, confiaba mucho en la gente joven. Hay varios jóvenes, Pedro Luis Martí, Julián Robles, Albert Riera, que debutaron de la mano de Fernando Vázquez, y en este caso también Dani Huiza fue uno de ellos. Tuvo una participación testimonial. Después, al año siguiente, cuando vino Luis Aragonés, en un principio, recuerdo incluso a principio de temporada, cuando no estaban Luque ni Eto'o, que tuvo participación en los primeros partidos, no tuvo suerte, y a partir de aquí pues entró seguramente pues una dinámica en la que el Mallorca le quedaba pequeño. Tuvo varias cesiones, estuvo cedido a varios equipos, no destacó demasiado y acabó desvinculándose del Mallorca, ¿no? Un delantero al que se le veía muy buenas condiciones, pero al que le fallaba un poquito la cabeza, ¿no? Le perdía un poco, estaba un poco desnortado, ¿no? Al final encontró su sitio en Getafe, en primera división, donde hizo varias temporadas a buen nivel, y eso hizo que Nando Pons, el entonces director deportivo de Mallorca, decidiera repescarlo en la temporada 2007-2008, y el Mallorca lo compró por una cifra de unos 5 o 6 millones de euros al Getafe, una cifra nada despreciable, y Huiza explotó definitivamente. La temporada 2007-2008, yo creo que todos la recordamos, fue absolutamente brutal, ¿no? Marcó 27 goles en 37 partidos, es un registro brutal. Fue el Pichichi, el máximo goleador, el único Pichichi que ha tenido el Mallorca en toda su historia, y la verdad que marcando goles de todos los colores. Esa asociación con el Caño Ibagaza, pases en profundidad, ganándose en la espalda de los centrales, la capacidad de desmarque que tenía y la capacidad de definición, esas picaditas que hacía a la salida del portero, tenía pues muchísimo talento para definir, ¿no? No se ponía nervioso nunca, y la verdad que aquí, repito, en aquella temporada supo encontrar un poco su sitio. Decíamos que era un futbolista desnortado, pues aquí la verdad que tuvo la cabeza en su sitio, y la verdad que se demostró que sí, es un futbolista que cuando estaba centrado era primer nivel, ¿no? Era un nivel top. Fue internacional absoluto. Al final de aquella temporada fue a la Eurocopa de 2008 que España acabó ganando, y en la que él pues tuvo una participación también importante, no como titular, pero sí saliendo de las segundas partes como revulsivo en varios partidos. Y al final de aquella temporada, pues como no podía ser de otra manera, pues acabó traspasado. Seguramente aquí pues hubo un fallo por parte de todos. El Mallorca pues lo que quería era venderlo pues por el máximo dinero posible. El momento en el que el grupo de la que empezaba a flaquear, y el Mallorca pues tenía que desprenderse de sus mejores activos. Una pena, porque aquella plantilla de la 2007-2008 seguramente ha sido la mejor que ha tenido el Mallorca en mucho tiempo, y se tuvo que desmantelar. Y Dani Huiza yo creo que eligió mal su destino. Eligió el Fenerbahçe, el equipo turco, que la verdad que en aquella época pues sí, era un buen equipo, pero seguramente se equivocó. Podía haber ido a otros equipos españoles o de otras ligas más potentes, donde seguramente hubiera podido continuar su progresión. Ahí en Turquía empezó con Luis Aragonés, que en un tiempo lo estuvo entrenando, pero después cuando cesaron al Sabio, pues la verdad que los otros entrenadores ya no confiaban en él, y la verdad que su carrera pues fue menguando de cada vez más. Pero bueno, quedémonos en la parte positiva, en el año tremendamente positivo que tuvo aquí en Mallorca, siendo, repito, Pichichi con 27 goles, no es nada fácil marcar 27 goles para un futbolista en general, y menos, más aún, hacerlo en un equipo como el Mallorca, ¿no? Yo creo que el mérito, repito, es incuestionable. Solo por eso, estamos hablando de otro futbolista que, a pesar de que tuvo chispazos en otras temporadas, prácticamente se puede decir que solo jugó una temporada en el primer equipo, pero qué temporada, ¿no? Por tanto, al igual que Dani, yo creo que es un candidato clarísimo, ¿no? A top 10, top 10 de los mejores futbolistas históricos del Mallorca. Repito, os animo a que dejéis vuestros comentarios, no sé si estáis de acuerdo de momento con las valoraciones que estamos haciendo. Si os fijáis, de momento tenemos a dos en cada escalón, ni he hecho apuesta, os puedo asegurar que ha sido absolutamente accidental.
Vamos a ver si rompemos un poco el equilibrio y vamos a ver cómo nos acaba quedando todo. Pasamos a otro futurista que estuvo aquí también poco tiempo, Diego Tristán, pero que creo que también dejó mucha huella, ¿no? Futurista algo anárquico, pero con una calidad terrible. Yo creo que es seguramente de los, no exagero si digo, el delantero de más calidad que he visto con la camiseta del Mallorca. Repito, vino la temporada 98-99 y en principio era para jugar en el primer equipo. Además, su llegada aquí, no sé si la recordaréis, estuvo salpicada de mucha polémica porque venía del filial del Betis y de hecho Lopera lo tenía un poco marginado en el filial porque se ve que no quería renovar. Lopera quería renovar unas condiciones y Tristán, por medio de su representante, estaba rechazando sistemáticamente todas las ofertas de renovación que le estaban llegando a su mesa. El Mallorca estuvo muy hábil, se aprovechó de esa situación y logró firmarlo libre, sin pagar traspasos, si no recuerdo mal. Y por tanto acabó fichando un futurista que en aquel momento era muy prometedor, pero que al final acabó explotando y acabó realmente cumpliendo con todo lo que se esperaba de él. Pero curiosamente, en su primera temporada, repito, como hemos dicho antes, tenía que jugar en el primer equipo, pero Héctor Cooper no lo vio nada claro. En el estás de pretemporada no le convenció y al final acabó bajándolo al segundo equipo, al filial, que eso sí, estaba jugando esa temporada en segunda. En aquel filial pues se salió. No sé si recordaréis el gol que le marcó el Barça B en el partido inaugural de aquella liga en segunda división. De hecho, no lo digo yo, lo dice Diego Tristán en algún reportaje que yo le he visto. Si le piden por un gol, él considera que el mejor gol de su carrera es precisamente aquel que le marca al Barça B con el filial del Mallorca. Creo que era el 2-1, el 3-1, un partido sublime de Diego Tristán que marcó dos goles, pero el segundo que marca es tremendo, ¿no? Con esa cuchara que al final le hace a Víctor Valdés después de haberse ido de varios defensas, ¿no? Un futbolista, repito, diferente. Se le veía que tenía ese talento, seguramente muy talentoso y con poca capacidad de sacrificio. Eso explica que seguramente Cooper no lo quisiera en la primera plantilla. Pero después, en la siguiente temporada, primero Mari Gómez, tampoco contó demasiado con él, los pocos partidos que estuvo aquí, pero ya con Fernando Vázquez sí que le dio galones y desde el primer partido prácticamente fue titular. El técnico gallego pues ya vio que tenía un filón ahí y la verdad que Tristán empezó a hincharse, a meter goles y acabó firmando una temporada terrible, ¿no? Tremenda. 18 goles, marcó en 35 partidos, 18 goles, que era en aquel momento el segundo mejor registro goleador de un futbolista de Mallorca en Primera División, después del de otro futbolista que veremos después. Marcando goles de mucha calidad, repito. Un futbolista que no se ponía nada nervioso, asumía responsabilidad, tiró varios penaltis en aquella temporada, sin prácticamente pestañear, y prácticamente comportándose como un veterano, siendo, repito, un novel en la categoría. Por tanto, curiosamente, al igual que los casos de Dani Buiza, estamos hablando de un futbolista que prácticamente estuvo solo una temporada en el Mallorca, porque al final de aquella temporada, la 99-2000, fue traspasado al Depor por unos 2.000 millones de las antiguas pesetas, 12 millones de euros. Lo querían muchos equipos, se hablaba del Madrid, pero al final hubo un cambio de presidente en el Madrid por las elecciones, ganó Florentino y el acuerdo que había llegado su representante, el representante de Diego Tristán, con el anterior presidente, con Lorenzo Sanz, quedó diluido. Y al final fue el Depor quien se lo llevó. Donde además el Depor hizo varias temporadas sensacionales. Pero aquí ya fue un poco la semilla, ¿no? Aquí empezó a sembrar lo que sería, ¿no? Uno de los mejores delanteros del fútbol español de aquella época. Candidato o aspirante al top ten sin ninguna duda, para mí, vamos. Hablaba, os decía que Diego Tristán marcó 18 goles, que era el segundo mejor registro goleador del Mallorca, de un delantero del Mallorca en Primera División. El primero era de Enrique Magdaleno, que es el siguiente futbolista que vamos a analizar ahora. El tronquito Magdaleno que llegó aquí procedente del Sevilla, ya siendo veterano, era un futbolista que había salido de la cantera del Madrid, llegó en la temporada 85-86 en Segunda División y aquella temporada pues marcó 20 goles en Segunda y fue sin duda pues el estandarte del equipo y uno de los grandes responsables del ascenso, aquel ascenso en Logroño donde él marcó uno de los goles. Y la siguiente temporada en Primera, la 86-87, se destapó completamente, ¿no? Marcando 19 goles. Aquella temporada del playoff, aquella temporada del Mallorca acabó sexto, también jugando a muy alto nivel y con Magdaleno pues en estado de gracia, ¿no? Recuerdo que prácticamente le entraba todo, ¿no? Prácticamente las enchufaba de todos los colores, ¿no? La siguiente temporada el equipo se desplomó con los mismos futbolistas, lo hemos hablado en otros vídeos, acabó bajando a segunda y Magdaleno pues también fue uno de los futbolistas señalados y acabó marchándose como tantos otros. Pero creo que su trayectoria aquí en general fue muy positiva, primero contribuyendo decisivamente al ascenso y después haciendo una temporada, firmando una temporada sobresaliente, ¿no? La 86-87, todos la recordamos los más veteranos, como la mejor hasta ese momento de la historia del club y Magdaleno pues fue un poco el estandarte, ¿no? Siendo el máximo goleador de aquella temporada. Aquí sí que tengo dudas, no sé si meterlo en top 25, no sé cómo lo veis vosotros, la verdad que es complicado decidirse. Como veréis, hay otros nombres muy destacados. Lo dejaré un poco ahí, lo dejaré aquí en medio,
en esta categoría un poco de transición, en esta zona de nadie, porque no sabría si meterlo en el top 25 o directamente pues top 100 sin ninguna duda, pero con dudas de que pudiera estar también en el top 25. Pasamos a Gabi Amato, delantero argentino, que llegó al Mallorca procedente del Hércules en la temporada 97-98, después del ascenso en Vallecas, con Héctor Cooper en el banquillo. Venía con unos números bastante pobres en el Hércules y aquí se salió. Fue un delantero que dio un rendimiento espectacular, ¿no? Que sincronizó muy rápido con el equipo y conectó muy bien con la grada. Porque si antes hablábamos de futbolistas técnicos como Albert Luque o Diego Tristán, que tuvieron que aguantar incluso algún silbido por ese carácter un poco anárquico y por ser futbolistas de mucha calidad pero de poca capacidad de sacrificio, Amato era todo lo contrario, ¿no? Quizá pues era algo más limitado técnicamente, pero tenía una capacidad de lucha y de contagio del equipo que eran brutales, ¿no? Repito, otro futbolista que estuvo una sola temporada aquí, en el Mallorca, Gabi Amato, en la 97-98, en la que jugó 35 partidos y marcó 13 goles. También tuvo una participación muy destacada en la Copa, en aquella Copa a la que llegamos a la final contra el Barça en Mestalla, donde además él dio la asistencia al gol de Stankovic, si os acordáis, le hace un regate ahí a Nadal brutal en una baldosa prácticamente, se va de Nadal y la lanza un pase al segundo palo que Stankovic remacha a gol. Lo recordaréis con esas botas blancas características. Repito, un futbolista que enganchó muy, muy pronto y conectó muy bien con la grada, ¿no? Repito, otro futbolista que a pesar de estar solo una temporada merece, yo creo, que ser recordado como uno de los mejores, ¿no? de la historia del Mallorca. Seguramente candidato, yo creo que estará en el top 25. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que en un principio sí que lo podríamos meter ahí en el top 25. Vamos a un futbolista que los más jóvenes no conocerán en absoluto, Jerry Armstrong, futbolista norirlandés, que llegó al Mallorca en el año 83, con una particularidad, que Armstrong en el Mundial del 82, el Mundial que se había jugado en España, precisamente había marcado un gol a la selección española con Irlanda del Norte, un gol que además fue letal porque dilapidó las opciones que tenía España para clasificarse para la segunda fase, y un año más tarde llegaría aquí al Mallorca procedente del Watford. Era en su momento un fichaje muy mediático, fichaje estrella, ¿no? Porque estamos hablando de un futbolista internacional de primer nivel que venía de la Premier, y la verdad que parecía que tenía que ser un fichaje de relumbrón. Es curioso lo que pasó aquella temporada, el 83-84, porque el Mallorca fichó buenos futbolistas, ¿no? Fichó Zubiría, procedente del Barça, fichó a Verón, mediocampista argentino también de mucho talento, fichó a Jerry Armstrong, más todo lo que había, parecía que había mimbres más que suficientes para conseguir una permanencia desahogada. Pues el equipo la verdad que no levantó cabeza y estuvo en puestos de descenso prácticamente todo el año. Aún así, Armstrong la verdad que acabó siendo pues el máximo goleador aquella temporada, se quedó el año siguiente incluso en segunda, a pesar de que no se consiguió el ascenso. Estuvo 2 años aquí en el Mallorca, pero, repito, a pesar de que era un buen delantero, creo que de muy alto nivel, aquí la verdad que tampoco destaco demasiado, ¿no? Por tanto, he querido ponerlo en esta primera criba, he querido hacer un poco ese recordatorio. Hay un día negro en la historia del Mallorca, el día que se derrumbó el foso del fondo sur del Sitjar contra Valladolid, un partido en el que la verdad que se me pone la carne de gallina solo de recordarlo. Yo estaba en ese partido y precisamente Jerry Armstrong marcó el gol que dio pie a todo eso. La celebración de ese gol es cuando se vino abajo el fondo, muchos nervios, el partido se reanudó de una forma incomprensible porque aquello tenía que haberse suspendido. El Valladolid acabó empatando, era un partido decisivo para intentar, digamos, pulir las pocas opciones de salvación que tenía el equipo. Faltaban pues 8 o 10 jornadas para acabar la liga. Si hubiéramos ganado, hubiéramos tenido opciones todavía de salvación. Después de aquello, el equipo entre una cosa y otra se vino abajo. Un poco la anécdota, el recuerdo que tengo de Jerry Armstrong, que repito, venía aquí pues avalado por una trayectoria importante en la Premier, pero que aquí tampoco tuvo el rendimiento que se esperaba de él. No sé si de hecho merecería ni siquiera estar en el top 100. Bueno, pasamos a otro futbolista, Goran Milojevic, como se le llamaba, Milo, el gran Milojevic, que seguramente pues, fue el ídolo de mi adolescencia, ¿no? Todos los que tengan un poco mi edad, los de mi generación, pues se sentirán identificados con lo que digo, ¿no? Un delantero de un nivel altísimo, ¿no? Un delantero balcánico que llegó aquí en el mercado de invierno de la temporada 91-92, con el equipo en primera pero desahuciado, colistas, recién convertido en Sociedad Anónima Deportiva, con dimisiones de Miguel Contestí, que se había acabado de marchar. Llegó junto a Vlada Stosic, centrocampista también balcánico, el dúo de balcánicos que la verdad que eran dos futbolistas excelentes, pero a pesar de que su aportación en la segunda vuelta fue positiva, en el caso de Milojevic marcando goles importantes, no pudieron evitar el descenso del equipo a segunda división. E incluso a pesar de estar en segunda, los dos decidieron quedarse, y en el caso de Milo, 3 temporadas. Yo aún sigo preguntándome cómo es posible que un delantero de su nivel decidiera estar aquí 3 temporadas. Siempre decía que era un enamorado de la isla, que estaba aquí muy feliz con su familia en Palma,
Y eso fue lo que hizo posible regalarnos tres temporadas fantásticas, ¿no? Porque sobre todo las dos primeras, la 92-93 y la 93-94, fueron apoteósicas, ¿no? El equipo rozó el ascenso, no lo consiguió y la verdad que seguramente era un futurista algo acomodaticio, porque si hubiera tenido esa ambición de poder seguir progresando hubiera encontrado equipos de superior categoría en los que poder seguir jugando. Pero repito, él antepuso la comodidad de su familia, el hecho de estar aquí en Palma, a poder jugar en otros equipos de categoría superior. Sus cifras son brutales, aquí las tengo apuntadas. Jugó 128 partidos de liga en esas temporadas que estuvo aquí y marcó 66 goles, es decir, más de un gol cada dos partidos, ¿no? Un promedio, repito, altísimo, ¿no? Un futbolista delantero descomunal. Los metía de todos los colores. Siempre se decía que era un poco anárquico, que fuera de casa bajaba muchísimo el rendimiento, y seguramente es verdad, porque es verdad que la mayoría de goles los marcaba aquí en casa, pero es que aquí, repito, era letal, ¿no? Era un futbolista que formó sociedad primero con Pepe Gálvez, después con Juan Sánchez, en la 93-94, con Jaume Bosa de entrenador, y la verdad que yo tengo muy buen recuerdo de aquellas temporadas, porque el equipo pues, en segunda pues, hacía un fútbol de muy alto nivel, y bueno, solo faltó el premio del ascenso, pero lo disfrutamos, ¿no? Yo creo que era un delantero, repito, de mucha calidad. Seguramente el lastre, no poder ponerlo más alto, a pesar de que, repito, yo lo tengo idealizado porque era un ídolo para mí en aquella época, pero estamos hablando de que destaca mucho, pero en segunda división. No lo pudimos disfrutar más que media temporada en primera y por ese motivo seguramente no pueda estar en los escalones de más arriba. Pero yo creo que sí que merece estar en el top 100 porque, repito, marcó muchísimos goles y tiene un promedio goleador que muy pocos futbolistas en la historia del Mallorca pueden presumir, incluso en segunda. Bien, venimos ahora o pasamos ahora a dos futbolistas marroquíes, los dos comparten nombre de pila. Empezamos con Hassan Fadil, que fue el primero en llegar. Llegó en el año 85 junto con Magdaleno en segunda división, un futbolista completamente desconocido, llegaba de un equipo portugués, si no recuerdo mal, de la segunda división portuguesa. Y la verdad que dio un rendimiento fantástico, ¿no? Aquella temporada pues, se le vio ya pues, condiciones para jugar de extremo, de segunda punta, era muy rápido, muy habilidoso, con buena capacidad también para marcar goles. Y la verdad que estuvo aquí tres temporadas, al igual que Magdaleno, y bueno, era un futbolista bastante anárquico, hay que decirlo. Era capaz de lo mejor y de lo peor, y de hecho, pues como prueba, simplemente pues, diré un partido, ¿no? Que recuerdo, en la temporada 87-88, en la que al final acabamos descendiendo a segunda. Otra cosa incomprensible, hay que hacer un vídeo de esa temporada, ¿eh? Porque con el mismo equipo que un año antes habíamos quedado terceros en la liga regular y sextos después del famoso playoff, es decir, un equipo que había dado un rendimiento extraordinario, con los mismos futbolistas, más algún refuerzo, como Álvaro Cervera, por ejemplo, el equipo acabó descendiendo a segunda, ¿no? Es algo que yo sigo sin entender, la verdad. Se dice que había un poco rencillas en el vestuario, que no había muy buen ambiente, pero el descenso en aquella 87-88 yo creo que tuvo su semilla en un partido aquí contra el Valencia, el último de la primera vuelta, donde el Mallorca iba ganando 2-0 al descanso y Hassan Fadil se autoexpulsó. Se le cruzaron los cables, agredió a un contrario y fue expulsado. La consecuencia es que jugamos toda la segunda parte con uno menos y el Valencia acabó remontando, acabó ganando 2-3. El equipo se hundió después de ese partido, entró en barrena, una serie de partidos perdiendo y yo creo que eso fue un poco el punto de inflexión para mal que acabó desembocando en el descenso de categoría, ¿no? Hassan Fadil, repito, era un futurista muy, muy anárquico. Serra Ferrer, que era muy autoritario, la verdad que le costaba bastante meterlo un poco en dentro de lo que es la dinámica de la disciplina que quería. Y la verdad, bueno, también era bastante conocida también su propensión a perderse un poco en la noche mallorquina, dejémoslo ahí. Pero bueno, es un futurista del que yo tengo buen recuerdo, a pesar de todo, ¿no? Muy eléctrico, diferente, un futbolista diferente, ¿no? De mucha calidad. A pesar de todo, seguramente no merezca estar tampoco en el top 100, pero bueno, sí que he querido recordarlo, ¿no? Con un pequeño homenaje, al menos para tenerlo en esta primera criba, ¿no? El otro Hassan Nader, curiosamente llegó más tarde que Hassan Fadil, pero prácticamente coincidieron en el tiempo. Los dos coincidieron con otro marroquí, este sí que es eterno, ¿no? Fakir Badou, uno de los mejores futbolistas sin duda, el portero marroquí, que seguramente contribuyó a que llegaran tanto uno como otro. Bueno, Hassan Fadil llegó antes que Fakir Badou, pero luego sí que tuvieron una relación muy buena y seguramente el fichaje de Hassan Nader sí que venía avalado por el Fakir. Hassan Nader llegó en la temporada 90-91 y estuvo 2 años aquí. En la 90-91 tuvo una participación muy destacada, más incluso en Copa que en Liga. Como recordaréis, aquella temporada llegamos a nuestra primera final de Copa contra el Atlético y Hassan Nader pues, tuvo una participación muy destacada. Primero en la eliminatoria de cuartos contra el Valencia y después en semifinales contra el Sporting, marcando el gol en el partido de ida y dando la asistencia a Álvaro Cervera en el 1-0 en el partido de vuelta aquí en el Luis Sillar, ¿no? Acabó la temporada como un tiro en aquella 90-91, hizo un final de temporada espectacular. En la 91-92 bajó su rendimiento, como todo el equipo, y al final acabó descendiendo.
Y sí que recuerdo además que después acabó siendo internacional con Marruecos, jugó el Mundial del 94, jugó en varios equipos de Portugal y a partir de ahí ya le perdí la pista, ¿no? Un futbolista que no se puede decir tampoco que pasara sin pena ni gloria, porque repito, tuvo una participación destacada en aquella 90-91, pero tampoco creo que merezca estar en el top 100. Sí que es un delantero que merece ser destacado, porque repito, tuvo un par de temporadas un rendimiento bastante normal, no notable, pero sí aceptable. Pero tampoco merecería seguramente ser recordado en los niveles más altos, ¿no? Seguimos avanzando. Pasamos a otro futbolista que estuvo muy poquito tiempo aquí y que seguramente algunos podéis rebatir que merezca estar en esta primera criba, pero yo lo he metido. Y ahora os explicaré el motivo. Estamos hablando de José Luis Morales, delantero madrileño de la cantera del Madrid, que llegó aquí en la temporada, mercado de invierno de la temporada 95-96. Llegó en diciembre de 95, aprovechando una lesión de larga duración, si no recuerdo mal, no recuerdo de qué futbolista. Se le pudo inscribir incluso antes de tiempo y revolucionó completamente el equipo. Yo no sé si lo recordaréis, yo pocas transformaciones he vivido como la que pasó aquella temporada. En el Mallorca estaba, creo que, 1 o 2 puntos por encima del descenso, en segunda división estamos hablando. Era la primera época, bueno, el primer año del doctor Beltrán. Había aterrizado hacía unos meses el doctor Beltrán. Y después de un mercado de verano muy agitado, en el que llegaron futbolistas a final de mercado que no acabaron de encajar bien en el equipo, en el mercado de invierno sí que ahí pues se revolucionó por completo el equipo y se ficharon futbolistas que dieron ese salto de calidad tremendo, ¿no? Marcelino Elena, Jovan Stankovic, Dani González, que era un interior finísimo que venía del Atlético de Madrid, pero por encima de todos ellos, José Luis Morales, ¿no? Ese pequeño delantero que en el Sporting de Gijón no estaba teniendo los minutos que quería y que por tanto acabó siendo cedido aquí en ese mercado de invierno. Con Morales el equipo se fue para arriba desde el primer partido. Recuerdo su debut aquí contra el Badajoz, que marcó un gol y dio la asistencia de otro. Después el siguiente partido fue en Ipurúa, en Eibar, ganamos 0-1 con un gol suyo. Bueno, poco a poco fue marcando goles y el equipo se fue para arriba de una forma imparable, ¿no? Tanto es así que al final solo el Golaveras nos impidió ascender directos. Acabamos terceros empatados con el segundo, que había sido el Logroñés, que, bueno, que nos tenía ganado el Golaveras, subieron ellos y después, de forma fatídica, perdimos en aquella promoción contra el Rayo. Yo siempre he dicho que seguramente, no sé si estaréis de acuerdo, en aquellas dos promociones seguidas contra el Rayo merecíamos subir creo que muchísimo más en la del 96 que en la del 97. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que ya no solo por la inercia que llevábamos en la liga, por aquella remontada brutal que hicimos en la segunda vuelta, cuando solo perdimos un partido, con Víctor Muñoz en el banquillo, creo que el partido de ida de aquella promoción contra el Rayo aquí en el Luis Sitjar fue increíble. O sea, es un milagro que aquello acabara solo 1-0. Hubiera podido acabar 4-0 perfectamente, 4-5-0, porque fue un vendaval absoluto. Una cantidad de ocasiones increíbles. Wilfred, el portero del Rayo, prácticamente pues, se disfrazó de Oliver Kahn o de Iker Casillas aquel día. Lo paraba absolutamente todo, pero aquel partido era para dejar sentenciado la eliminatoria y para dejar sentenciado el ascenso. No fue así y después el equipo era muy joven y en Vallecas pues, nos hicieron una encerrona y entre una cosa y otra, pues la verdad que nos remontaron, ¿no? Con aquel gol de Onésimo. Subimos un año más tarde, el destino pues, nos devolvió un poco lo que nos había quitado un año antes, pero por un lado tienes la espinita, ¿no? De que yo creo que esos futbolistas con Morales a la cabeza merecían el ascenso y hubiera sido bonito ver a Morales jugando en primera con el Mallorca. Pero bueno, eso es otro debate porque además yo también tengo otra pedrada y es que si hubiéramos subido el año de Morales, seguramente nada de lo que pasó después hubiera pasado porque no hubiera llegado Héctor Cooper, que todavía no había destacado con el Lanús y seguramente hubiéramos echado a otro entrenador y es muy posible que el equipo pues, hubiera sido pues, mucho más vulgar de lo que fue después con la llegada de Cooper. Por tanto, a veces la historia tiene esos caprichos, ¿no? Que nunca sabes por dónde te viene y que hay cosas o hay episodios que parece que tienen que ser negativos y que acaban siendo positivos, ¿no? Te acaban fortaleciendo. Bueno, no me enrollo más. Quería meter a Morales aquí. Yo no sé si es digno de estar en el top 100. También os animo a que dejéis comentarios. Yo lo voy a meter. Porque a mí, repito, ya por el poco tiempo que estuvo aquí, el efecto contagio que tuvo. Recuerdo la segunda vuelta de aquella temporada, los partidos en Luisita prácticamente se llenaban. La gente tenía esa ilusión porque veníamos de muchos años de mediocridad y la verdad que con él fue un poco ese germen, ¿no? Para recuperar la ilusión y para conseguir el ascenso que vino un año más tarde, ¿no? Yo lo metería ahí en ese top 100. Bueno, pasamos a otro futbolista con el que prácticamente me dan ganas de levantarme de la silla, ¿no? Juan Arango, Juan Fernando Arango, futbolista venezolano, seguramente la mejor zurda, ¿no? Yo creo que hemos visto como futbolista del Mallorca, ¿no? Un futbolista de una calidad impresionante, ¿no? Después veremos a otro, pero yo creo que estamos hablando del mejor lanzador de faltas de la historia del Mallorca y uno de los mejores que ha tenido la Liga Española, ¿no? Yo así de buenas recuerdo goles de Arango impresionantes, pero ya no solo de falta, el golpeo que tenía por la izquierda, ¿no? Yo el mejor gol que he visto en directo en un partido del Mallorca, en Somos, fue el de Juan Arango a la Real Sociedad en la tercera jornada de la temporada, no recuerdo la temporada, hablaré de memoria, pero debía ser la 2000, la 2004-2005 seguramente, o la 2005-2006.
ahora hablo de memoria, pero aquel gol a la Real lo recordaréis, un saque de banda creo que de Campano, la controla con el pecho y a la media vuelta se gira en el balcón, bueno, en un lateral del área y la pelota traza una parábola imparable, el portero se queda absolutamente clavado, ¿no? Un gol impresionante, de los muchos que marcó. Repito, es un futbolista que vino aquí prácticamente en silencio, seguramente fue lo único bueno o de las pocas cosas buenas que hizo Benito Floro en su corto periplo como entrenador del Mallorca. Juan Arango llegó en la temporada 2004-2005 de la mano de Benito Floro y estuvo aquí 5 años, hasta el 2009. Sus números la verdad que son tremendos, porque jugó solo en Liga 183 partidos marcando 45 goles. Después del más grande, que no te falta ni decir de quién es el futbolista que con más goles en la historia de Mallorca en Primera División. Pero repito, ¿qué goles? Goles de bellísima factura. Y aquí tengo que ser un poquito crítico otra vez con la afición del Mallorca, porque es un futbolista que, a pesar de su enorme calidad, tuvo que soportar más de una vez, y más de dos, los silbidos de la afición. En Somos a veces se le pitaba, y se le pitaba por eso, porque era un futbolista que tenía muchísima calidad, pero evidentemente pues también pues era un poco anárquico y tampoco era demasiado dado al sacrificio. Y aquí pues penalizamos mucho el hecho de que un futbolista pues no corra, o que no haga un sprint, o que no presione a la defensa, pero después creo que hay que quedarse con lo bueno. Un futbolista que además tuvo un episodio que prefiero tampoco recordar demasiado, aquel codazo que le dio Javi Navarro, que a punto estuvo de costarle la vida. Se me coge también el corazón, al igual que antes cuando recordaba lo del foso de Luis Illar. Creo que es el peor momento que he vivido en Sormos, esos minutos agónicos pensando que se iba la vida de Juan Arango sobre el césped. Por fortuna, al final no fue así y aquella misma temporada reapareció cuando todo el mundo pensaba que no jugaría más. Acabó reapareciendo y tuvo una participación muy destacada para conseguir la salvación milagrosa que tuvimos en aquella temporada 2004-2005 y después estuvo varias temporadas más, repito, a un nivel altísimo, ¿no? Pero es otro ejemplo, ¿no?, de lo peculiar que es la afición a veces, que aplaude a futbolistas que quizá no lo merezcan tanto y después es capaz de silbar a futbolistas de muchísima calidad. Repito, yo Juan Arango para mí es, no sé si el mejor, pero uno de los mejores lanzadores de faltas que he visto y uno de los futbolistas con más calidad que ha tenido el Mallorca en toda su historia, sin ninguna duda. Para mí, candidato clarísimo a un top 10. Seguimos avanzando con Leo Biagini, delantero argentino que llegó al Mallorca en la temporada 98-99, el segundo año del Cooper, cedido por el Atlético de Madrid. Después ejerció una opción de compra el año siguiente. Biagini hizo una primera temporada espectacular, aquella 98-99, formando pareja de delantero con Dani García, marcando goles muy, muy importantes, sobre todo el más importante, me ha recordado, el gol en el partido de vuelta de la semifinal de la Recopa contra el Chelsea, a centro de Stankovic, ese remate de cabeza adelantándose a la defensa y batiendo a Ed De Boy. El gol que nos daba el pase a la final. Un futbolista con un remate de cabeza y con una potencia descomunal, pero que a la temporada siguiente, justo después de que ejerciéramos la opción de compra, tuvo la mala suerte de que se lesionó, tuvo una lesión de pubis que prácticamente se eternizó, de la que no se terminó recuperando prácticamente nunca y que la acabó lastrando muchísimo, ¿no? Nunca volvió a ser el futbolista de aquella primera temporada. Fue una pena porque, repito, que esa primera temporada era premonitoria, ¿no?, que estábamos ante un delantero diferente y que podía haber marcado época aquí en el Mallorca, pero por desgracia las lesiones acabaron truncando, ¿no?, esa carrera tan prometedora. Por eso mismo, por esas lesiones, seguramente no merezca o no entre en ese top 100, porque con su primera temporada, si hubiera, a poco que la hubiera refrendado en los años siguientes, estaría seguramente pues, en los primeros escalones, sin ninguna duda. Bien, vamos con otro futbolista, Michael Obiku. Seguramente muchos también cuestionaréis que esté aquí, no podía fallar. El responsable de Minik en Twitter, para los que no lo sepáis, Minik en Twitter, Obiku78, se debe a este futbolista delantero nigeriano. Evidentemente no es de los mejores delanteros de nuestra historia, pero sí un futbolista que en su momento a mí me cautivó por su capacidad de sacrificio, por su lucha. Un futbolista que además venía con mucho prestigio, venía aquí del Feyenoord, donde había destacado varias temporadas. Se bajó al barro de la segunda división española y capitaneó el equipo, ¿no?, con sus goles, especialmente la primera vuelta. Tanto él como Galca fueron un poco los que sostuvieron a un equipo que seguramente no tenía esa virtuosidad que a lo mejor había tenido el año antes, el año de Morales que decíamos, pero sí que tenía colmillo, ¿no?, el colmillo, esa capacidad, esa veteranía. Y la verdad que Obiku era un delantero, bueno, esos remates de cabeza, ¿no?, que prácticamente quedaba suspendido en el aire, ¿no?, apoyándose incluso en el hombro del defensa. Bueno, ¿cuántos goles metió aquí? Recuerdo un gol en el campo del Mérida que prácticamente lo metió con el trasero, se resbaló, se cayó desde el suelo, le dio con la pierna, le rebotó y bueno, acabó entrando llorando. Un gol absolutamente lamentable, pero bueno, igual de efectivo que otros.
y un futbolista que además generaba mucha polémica en mi grupo de amigos porque siempre tenía esa chispa, ¿no? Siempre me recriminaban, ¿no? Que era fan de Ubicu y ellos la verdad que lo veían como un futbolista, es verdad, muy tosco, muy, muy poco técnico, pero a mí la verdad que me gustaba, ¿no? Un futbolista que después del ascenso decidió no quedarse en primera división, seguramente en primera no hubiera destacado tanto, pero al que le debemos, yo creo que en gran medida, junto con otros futbolistas, ese ascenso en la temporada 96-97. Tampoco lo voy a meter en el top 100, pero aunque sea solo como un poco para autobombo y promocionar mi nick en Twitter, pues creo que ha valido la pena incluirlo, ¿no? Vamos a seguir con Pepe Gálvez. Pepe Gálvez, el futbolista más joven, futbolista mallorquín, más joven en debutar en Primera División, porque ahora el más joven es Lucas Romero desde hace un par de temporadas. Pero Pepe Gálvez debutó con solo 17 años de la mano de Renzo Serraferrer y no os podéis imaginar contra quién. Contra el Barça de Cruyff, aquí en el Luis Sitjar, un partido que se jugó además el Día de Reyes, si no recuerdo mal, temporada 91-92, la temporada que acabamos descendiendo, y la verdad que Serraferrer pues ya no sabía qué probar, ¿no? Con todos los futbolistas que tenía a su alcance, pues acabó dándole la alternativa a un chaval, a un juvenil, que no desentonó en absoluto y que en aquella segunda vuelta, pues la verdad que participó mucho en el equipo, marcando goles y la verdad que mostrando un desparpajo impropio para un chaval de su edad. Se quedó aquí un año más, la temporada de 92-93 en segunda, junto con Milojevic, formó la mejor delantera de largo de la segunda división. Incomprensible que aquel equipo no subiera. También os da para otro vídeo. Estoy aquí dejando, estoy dejando un poco las migajas para otros vídeos en un futuro, ya hablaremos de eso otro día, pero después de aquella temporada en segunda división, acabó siendo traspasado a Valencia, donde además tuvo un par de temporadas muy destacadas. Pepe Gálvez tuvo mala suerte con las lesiones porque hubo un momento en su carrera en el que empezó incluso a ser llamado por la selección nacional y hubiera podido ser un delantero, yo creo que descomunal, ¿no? Seguramente el mejor delantero español de la época. Tuvo un par de temporadas muy destacadas en el Valencia, especialmente una con Luis Aragonés en el banquillo cuando fueron subcampeones, pero después tuvo una lesión de gravedad, de rodilla. Y a partir de aquí pues no se terminó de recuperar bien. Después se fue al Betis, desde aquí, es decir, del Valencia volvió al Mallorca, concretamente en el mercado de invierno de la temporada 96-97. Tampoco tuvo demasiado protagonismo. Y gracias a Pepe Gálvez, eso es otro tema, de manera colateral llegaron todos aquellos futbolistas, la remesa procedente del Valencia, los descartes de Jorge Valdano, que fueron la semilla de aquel Mallorca de Cooper que acabó sentando cátedra y haciendo una temporada fantástica, llegando a la final de Copa y terminando quinto en la Liga. ¿Y por qué digo eso? Porque en el acuerdo de cesión de Pepe Gálvez se contempló que en caso de ascenso el Mallorca tenía una opción de compra obligatoria que no era nada barata, eran unos 1.500 millones de las antiguas pesetas, mucho dinero, que evidentemente pues el Mallorca en un principio intentó renegociar porque por un solo futbolista era una cantidad muy alta y al final el Valencia pues aprovechó que tenía que soltar lastre y dentro de esa operación, dentro de ese pack de Pepe Gálvez acabaron llegando pues todos aquellos futbolistas, ¿no? Iván Campo, Vicente Engonga, Gaby Moya, Xavi Escurza, Enrique Romero. Ese pack, repito, fue algo decisivo, ¿no? Para el devenir del Mallorca aquella temporada. Repito, después de aquí se fue al Betis, ya nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Pero aquí ya se le veía en la segunda época que tenía ese lastre, ¿no? De la lesión de rodilla que había tenido en el Valencia. Fue una muy mala suerte porque, repito, le pilló en el mejor momento de su carrera. Era un futbolista que tenía muy, muy, muy buenas condiciones y muy inteligente en el área, con mucha capacidad de movilidad. Sin ser tampoco un virtuoso ni tampoco muy rápido, sin tener virtudes muy definidas, era un futbolista que al final explotaba muy bien sus cualidades y en el área tenía tenía siempre pues mucho veneno, ¿no? Muy, 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 muy mala uva, ¿no? Y mucha capacidad de definición. Yo lo recuerdo como un buen delantero, sin duda. No sé si para entrar en el top 25, pero sí seguro para el top 100 por los años que estuvo aquí en el Mallorca. Bien, seguimos con Pierre Huebo, delantero camerunés, que llegó al Mallorca procedente de Osasuna en la temporada 2007-2008. Buen delantero, yo creo que todos lo recordamos por su capacidad de sacrificio, por su lucha. Un futbolista muy entregado que tenía la verdad que muchísimo pundonor, un remate de cabeza muy poderoso. Y la verdad que aquí al final pues acabó estando 4 temporadas, hasta el 2011, marcando 27 goles en unos más de 120 partidos, acabó jugando en partidos oficiales. Y repito, una cifra nada desdeñable de 27 goles en primera división, una cantidad importante. Un futbolista, repito, creo que de buen nivel, creo que merece estar en el top 100. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que sin tampoco, repito, ser un auténtico crack, sí que era un delantero de buen nivel. Seguimos adelante con otro futbolista que los más veteranos no conocerán, Rolando Barrera, argentino, que llegó aquí al Mallorca procedente de Newell's Old Boys. Antes hablábamos de Juan Arango. Muchos dirán que Jovan Stankovic, incluso Kostantin Galka. Seguramente el primer gran lanzador de faltas que yo recuerdo es Rolando Barrera, que seguramente además es mi primer ídolo, ¿no? El primer gran futbolista del que yo tengo recuerdo, del Mallorca estamos hablando.
Recuerdo en el Sitjar, Rolando Barrera llegó aquí en el 81, yo no lo recuerdo, aquella temporada la recuerdo muy vagamente, estuvo aquí hasta el 85, pero sí que recuerdo el 82, 83, particularmente el año del ascenso, pues seguramente el futbolista más relevante del equipo. Fue una pena, el 83-84 yo creo que fue el futbolista más destacado del Mallorca, pero no impidió, no pudo impedir el ascenso del equipo. Pero después se quedó un año más en segunda, a pesar de que tenía ofertas de equipos incluso de primera. Yo creo que es un futbolista que mostró además una implicación muy grande, un arraigo importante aquí en la isla, muy querido también por la grada, por el mallorquinismo, y de él yo creo que hay que recordar, os recomiendo que lo veáis en YouTube si no lo habéis visto, un gol maradoniano, un gol estratosférico que le marcó al Barcelona en la Copa de la Liga, en la semifinal de Copa de la Liga, una competición que se sacó de la manga el presidente de la federación en aquella época, principios de los 80, creo que duró del 80 al 85, 4 o 5 temporadas. Una competición que se hacía al finalizar la liga entre los equipos de la liga de primera división que por eliminatoria se iban eliminando hasta llegar a una final. Y el Mallorca aquel año, después de haber descendido a segunda, curiosamente la Copa de la Liga empezó a destapar el tarro de las esencias, empezó a eliminar equipos y se plantó en semifinales contra el Barça. Y en el partido de ida aquí en el Sitjar ganamos 2-1. Y el 2-1, creo recordar además, el gol de la victoria fue un gol estratosférico de Rolando Barrera, que coge el balón en su propio campo y empieza a driblar adelante a contrarios, empieza a dejar atrás a defensas del Barcelona hasta definir al palo corto a Urruti, creo que era el portero, de una manera sensacional. Repito, os recomiendo que si no lo habéis visto lo veáis porque seguramente, no sé si será el mejor gol, uno de los mejores goles que le he visto marcar nunca a un futbolista del Mallorca. Un futbolista de muchísima calidad y que además era un experto lanzador de faltas. Si había una falta en la frontal, prácticamente era medio gol seguro, ¿no? Porque ya la gente coreaba, se ponía en pie porque sabían que con Rolando Barrera pues, tenía esa capacidad, esa rosquita por encima de la barrera impresionante, ¿no? Seguramente, repito, el primer gran jugón que yo recuerdo como mallorquinista, ¿no? Sin duda merece estar en el top 100, vamos, no tengo ninguna duda. No sé si en el top 25 es una pena, repito, el descenso había 83-84, había muchísima ilusión aquel año, el récord de socios, la gente estaba volcadísima con el equipo y fue una pena, ¿no?, que se descendiera porque se rompió un poco esa atmósfera que se había creado. No sé si para el top 25, repito, pero no me cabe ninguna duda que Rolando Barrera sí que debe estar en el top 100. Creo que ahora sí que llega el momento de levantarme de la silla. Bueno, mejor no porque quedaré fuera de plano, pero creo que... Bueno, voy a hacer una cosa directamente. Voy a... Si el ratón me lo permite, no lo voy a dejar aquí, evidentemente. Lo voy a poner no aquí, sino en el primer lugar de los aspirantes a la top 10. Don Samuel Eto'o Fils, delantero camerunés. Sobran las palabras. Os podría aquí enumerar su trayectoria, que llegó aquí en el mercado de invierno de la temporada 99-2000 después de no haber jugado prácticamente nada en el Español, el último equipo en el que había estado cedido. Llegó cedido por el Real Madrid, una operación relámpago de final de mercado, prácticamente de rebote, porque realmente Pep Bonet, el secretario técnico de aquella época, no quería a Samuel Eto'o, perdón, quería a Perica Onjenović, un interior derecho balcánico que tenía el Madrid. No pudo ser, el futbolista se negó a venir y al final pues el Madrid le dijo, pues mira, vamos a intentar solventar la situación, nosotros tenemos un jugador que su equipo, el equipo al que lo habíamos cedido tampoco lo quiere, vamos a intentar, pues venga, os colocamos un poco de todo, era prácticamente como una solución a la desesperada, ¿no? Y Pep Bonet aceptó a regañadientes sin saber que estaba firmando seguramente pues la mejor operación de la historia del Mallorca. En su primer partido aquí, después de llegar de la Copa de África, que por cierto ganó con Camerún, su primera participación fue salir en la segunda parte de un partido contra el Celta y dar una asistencia de gol, un pase en profundidad fantástico a Diego Tristán, precisamente el que hablábamos antes, para firmar el gol de la victoria. Ese fue un poco su carta de presentación, ¿no? Era el preludio de lo que vendría después. Aquella media temporada primera que estuvo aquí, le encumbró un partido en el Camp Nou, donde ganamos 0-3 a todo un Barça, el Barça de Van Gaal, que acabaría siendo campeón. Ganamos 0-3 aquel partido, pasando por encima del Barça en su campo, y Eto'o marcó dos goles aquella tarde en el Camp Nou. Aquello fue un poco, yo creo que lo que empezó a enseñarnos de lo que era capaz, ¿no? Aquel menudo delantero, aquel diablillo, ¿no?, que se metía en el área y bueno, tenía pues siempre esa decisión de meter gol como fuera, ¿no? Al acabar aquella temporada, Mateo Alemany no tuvo ninguna duda, ¿no? Una de sus primeras decisiones fue pedirle al Madrid una nueva cesión y el futbolista quiso venir aquí. Recuerdo que en aquel verano a Eto'o lo quería el Depor porque habían visto que después de su medio año aquí pues tenía mucho potencial. Eto'o se negó a ir al Depor porque el Depor era el vigente campeón, había ganado la Liga un año antes, y Eto'o dijo que él solo quería venir al Mallorca. Forzó la situación y obligó al Madrid a cederlo al Mallorca, donde con Luis Aragonés ya... Creo que sobran los comentarios, ¿no? No hace falta decir lo que pasó, ¿no?, en la 2000-2001 que hablábamos antes, aquella dupla de entrada con Albert Luque y el rendimiento que dio, ¿no?
con Luis Aragonés tuvo sus más y sus menos. El episodio en la Romareda, lo recordaréis, tuvo que ser zarandeado después de que protestara por ser cambiado. Pero él siempre ha dicho que, bueno, el abuelo, como lo llamaba, pues fue el que le encauzó, fue el que le quitó un poco los pájaros de la cabeza y el que realmente le introdujo ese gen competitivo, ¿no? Que yo creo que es lo que ha caracterizado a todo el resto de su carrera. Estuvo aquí varias temporadas más, lideró al equipo en Champions, lideró al equipo hasta ganar la Copa de Elche. La Copa de Elche es la Copa de todo. Todo fuerza el penalti del 1-0 y marca el 2-0 y el 3-0, ¿no? Es comunal, el segundo gol es absolutamente brutal, ¿no? Bueno, repito, sobran los comentarios, ¿no? Marcó 17 goles en su última temporada aquí, aquella actuación en el Bernabéu, donde aquellos gestos reivindicativos. Los números de todos son impresionantes. El máximo goleador del Mallorca en la historia en Primera División, con 54 goles. No lo veía, lo tenía que apuntar. 54 goles en Primera División. Ojalá que haya alguien que lo supere, pero lo veo muy complicado, ¿no? Yo creo que a mí, sinceramente, estoy dispuesto a discutirlo con quien sea. El que me niegue que Eto'o no es el mejor futbolista de la historia de Mallorca, pues no lo sé, o no lo vi jugar o tiene problemas de vista, sinceramente lo digo. Yo creo que, ojalá me equivoque, pero no creo que volvamos a ver a ningún futbolista con esa jerarquía y con esa capacidad. Estamos hablando de un top mundial. Ganó el Balón de Oro africano, mejor futbolista africano, dos veces aquí siendo jugador del Mallorca. Ganó la Copa de África dos veces. Fue mundialista siendo del Mallorca. Jugó el Mundial con Camerún. Fue campeón olímpico en 2000, precisamente contra España de Albert Luque. Un palmarés brutal, un futbolista descomunal. No solo top 10, yo creo que aquí habría que hacer una categoría solo para Eto'o. Están Eto'o y el resto del mundo. Sinceramente, me sabe mal ser tan tajante, pero lo digo así de claro. Y tampoco quiero extenderme demasiado porque ya me estoy pasando de mucho tiempo. Nos quedan tres. Vamos a ir rapiditos. Después de todo es complicado ahora bajar otra vez a la realidad terrenal. Tomer Gemet, delantero israelí, que llegó al Mallorca en la temporada 2011-2012 y estuvo aquí tres temporadas. Buen delantero, lo recuerdo, buen delantero a Tomer Gemet. Delantero de envergadura, buen remate de cabeza, buen disparo, muy buen lanzador de penaltis. Tuvo la mala suerte que en su primera temporada aquí, en la segunda temporada, la del descenso, la que acabamos descendiendo, se rompió en la penúltima jornada en el Calderón el tendón de Aquiles. Una lesión complicadísima que le tuvo más de medio año sin jugar. Después ya acabó jugando la segunda vuelta en la siguiente temporada en segunda, marcando goles, pero el equipo ya estaba pues muy mal y él tampoco destacó demasiado y se acabó marchando al Almería, si no recuerdo mal. Tampoco creo que merezca ser destacado mucho más allá, pero creo que sí que merecía estar en esta primera criba. Vamos con otro jugador interesante, Víctor Casadesús, seguramente, bueno, el máximo goleador mallorquín del Mallorca en Primera División, eso seguro. Es un futbolista que ha marcado 37 goles, marcó 37 goles en Primera, seguramente después, hablando de memoria, pero después de Eto'o y de Juan Arango, sea el máximo goleador del Mallorca en Primera División. Un futbolista también a veces discutido, muy querido, vilipendiado a veces, siempre, lo mismo que pasa siempre con los futbolistas de la cantera. Pero el delantero al ID, pues yo creo que hay que reconocerle un futbolista diferente también, de un perfil de mucha calidad. Recuerdo además el año de su debut, el milagro, el año 2005. Su debut fue un Mallorca 0-Valencia 0, que fue precisamente la semilla de la remontada espectacular que hizo el Mallorca, aquella temporada en la que le remontamos 11 puntos al Levante en 7 partidos. Pues bien, Víctor jugó esos 7 últimos partidos de Liga, coincidiendo con la resurrección del equipo, con esa salvación agónica. Él fue seguramente pues ese soplo de aire fresco, esa savia nueva que necesitaba el equipo. Héctor Cooper lo supo ver, lo supo apreciar y lo subió al primer equipo en esos últimos partidos y dio la verdad que un rendimiento muy muy bueno. Estuvo aquí muchas temporadas, tuvo un lapso de tiempo en el que coincidió con Dani Huiza, con futbolistas que seguramente le estaban haciendo sombra, y al final tuvo que buscar minutos en sitios como Tarragona, estuvo en el Nastic cedido y también en la Real Sociedad media temporada. Pero a pesar de todo acabó jugando, acabó volviendo aquí, y recuerdo palabras de Aduriz diciendo que se entendía que era uno de los futbolistas con los que mejor se había entendido a lo largo de su carrera. Era un segundo punta que daba mucho juego, que sabía abrir espacios para que otro killer pudiera aprovecharse, y además un futbolista pues, de calidad, ¿no? Que además también tenía una buena capacidad de definición. Repito, creo que un futbolista a ser destacado, ¿no? No sé si para el top 25, no sé cómo lo veis, de momento lo dejaré en el top 100. Yo creo que sí que podríamos meterlo en el top 25, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que, repito, por sus números goleadores, por el número de temporadas que estuvo aquí, por el rendimiento que dio, creo que sí que merecería estar en ese top 25. Y acabamos con Walter Pandiani, el delantero uruguayo que estuvo aquí solo una temporada, la 2002-2003, la de la Copa. Llegó aquí como contrapartida a la operación de traspaso de Albert Luque al Depor, llegó cedido por el Depor una temporada. Estuvo solo un año, pero dio un rendimiento magnífico, ¿no? Marcó 13 goles en Liga, más los marcó en Copa, fue el que abrió la lata, fue el que asumió la responsabilidad de tirar el penalti
la final de Elche. Todos pensábamos que sería tú el que lo haría, pero Pagnani había acabado la liga tirando una serie de penaltis y en aquel partido lo hizo. No era fácil asumir esa responsabilidad y lo marcó. Y un futbolista de una capacidad de sacrificio, el típico uruguayo, canchero, un killer nato, ¿no? Yo recuerdo de Pagnani lo más destacado, su actuación más destacada en el partido de semifinales, el partido de ida de semifinales de Copa aquel año contra el Depor, que ganamos 2-3, donde encarrilamos el pase a la final, y él marcó 2 goles, si no recuerdo mal, contra su ex equipo. No los celebró, pero era un partido para él complicado, jugaba contra la que había sido socio, contra la que era su afición, porque él estaba cedido por el Depor, y la verdad que aquí el partido pues estuvo soberbio, ¿no? No solo por los dos goles, ¿no? O sea, todos los espacios que generó y todo lo que fue capaz de provocar, ¿no? Repito, es otro futbolista, es curioso porque estamos viendo futbolistas que estuvieron solo una temporada pero que calaron mucho, ¿no? Que dejaron mucha huella, pero yo creo que lo metería ahí seguramente en ese top 25. Me ha quedado aquí el tronquito Magdalena, no tira de nadie, al final pues creo que viendo lo que hay lo bajaré aquí y nos queda todo muy equilibrado, ¿no? Como veis, 5 futbolistas aspirantes a top 10, Samuel Eto'o por encima de todos los demás, Dani García Lara, Dani Huiza, Diego Tristán y Juan Arango, y otros 5 que estarían en el segundo escalón, Aris Aduriz, Albert Luque, Gabi Amato, Víctor Casadesús y Walter Pagnani, que tendrían opciones de entrar en ese vídeo final. Hemos acabado, al final me ha alargado bastante, creo que los delanteros lo merecían, como veis son nombres muy potentes, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de haber visto a todos estos futbolistas defender el escudo, la camiseta del Mallorca, y ahora lo dejo todo a expensa del último vídeo. Vamos a hacer una recopilación con todos los vídeos que hemos hecho por demarcaciones y todos los futbolistas que nos han entrado en estas dos primeras categorías, la de aspirante a top 10 y la de que podría entrar en top 25, los vamos a reunificar para ver si entre todos somos capaces de hacer una clasificación final y ver ya más escalonado y más ordenado cuáles han sido los mejores futbolistas de la historia reciente del Mallorca. Lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dale like, por favor, así siempre Chisco me lo recuerda. Y en fin, animaros como siempre a los contenidos de Gen Mallorquinista, que nos sigáis y estaremos aquí para ir preparando ya ese vídeo final, que espero poder emitir ya muy pronto, con los mejores futbolistas de la historia reciente de Mallorca. Hasta entonces, cuidaos mucho, visca Mallorca. Som del Mallorca fins a rebentar.